presento a su conductor, Luis Medina. Gracias, gracias, muchas gracias, Berlina. Bienvenidos al juego especial de la Navidad de esta noche. Y ahora vamos a empezar dándole la bienvenida a nuestro primer equipo de participantes. Desde el frío y helado Polo Norte, recibamos con un fuerte aplauso a los personajes ficticios de la Navidad. Noel, ¿cierto? Sí. Papá Noel, ¿por qué no nos presentas a tu equipo? Aquí está mi linda esposa, mamá Noel. Hola. Aquí está uno de mis pequeños enanos que trabaja en la fábrica de juguetes, en el Polo Norte. Aquí está mi reino preferido, Rodolfo. Aquí está un regalo que se quedó hace mucho, antes del año pasado, y quiso acompañar. Démosles un fuerte aplauso de bienvenida al equipo. Y ahora, conozcamos a nuestro segundo equipo de personajes reales de la Navidad. Desde la tierra de Israel, Abraham y Jacob, recibamos con un fuerte aplauso a los personajes reales de la Navidad. Bienvenidos. José, ¿por qué no nos presentas a tu equipo? Ella es llamada esposa María. Hola. Así vemos. Ella es una pastorcita. Hola. Él es un rey mago que vino del este, que también vino a visitar a nuestro bebé. Hola. Él es el burro que vino a visitar a nuestro bebé desde y nos ha comido durante todo el viaje. De la Navidad. Y vamos a empezar. José y Papá Noel, como capitanes de sus equipos, por favor, pasen al podio aquí enfrente. ¿Están listos? Por favor, manos atrás. Esas son las reglas del juego. Y vamos con la primera pregunta. ¿En qué piensas? Bueno, cientos de personas han sido encuestadas y tenemos las 5 respuestas más populares en el tablero. Esta es la pregunta. ¿En qué piensas cuando llega la Navidad? José. Veamos en el tablero si es la respuesta. No, lo sentimos. Papá Noel, tú tienes el derecho de contestar. Pues, Papá Noel. ¿Será Papá Noel en el tablero? ¡Correcto! ¡Felicidades! Muy bien, eso significa que los personajes ficticios de la Navidad ganan el derecho a elegir uno de los sobres para ver qué prueba tendrán que hacer, qué siguiente prueba tienen que hacer. Así que por favor, bienvenida, mamá Noel. ¿Tienes el derecho de escoger un sobre a ver qué prueba les va a tocar? A ver, pues creo que es rojo. ¿Por qué es el color de mi traje? Perfecto, vamos a ver qué prueba van a hacer. La siguiente prueba para ambos equipos será... Vamos a ver... Ok, la prueba es... Ambos equipos van a tener que realizar una coreografía navideña. Así que pónganse, ¿de acuerdo? Y corre tiempo. ¿Están listos? Ok. Muy bien, veamos la prueba que nos ha tocado. Entonces, primero vamos a empezar con el equipo de Papá Noel. Así que, adelante, en
enseñen lo que planearon. Ahora los niños se pueden echar un poquito para atrás, por favor. Ok, gracias. Un poquito más. Perfecto, gracias. Adelante. Personajes bíblicos, pasen al frente por favor y enséñanos su coreografía. Personajes reales de la Navidad, 50 puntos. Démosles un fuerte aplauso. Ahora sigamos con nuestra segunda pregunta. Por favor, pasen al frente, señora mamá Noel y señora María, por favor, pasen al podio. Y déjenme, salúdense. Muy bien, buenas noches, bienvenidas. Déjenme repetir la pregunta y las reglas, las manos atrás, por favor. La primera que toque va a contestar, el derecho de contestar la respuesta. Entonces, déjenme repetir la pregunta, ¿en qué piensas cuando llega la Navidad? María, danos tu respuesta. En el bebé que lleva en mi vientre, Jesús. ¿Será Jesús en el tablero? Oh, no, lo sentimos mucho, qué pena, no lo era. Mamá Noel, danos tu respuesta. Pues creo que es la cena navideña, que se hacen también los regalos. Ok, veamos, ¿será cena navideña en el tablero? ¡Felicidades! Ahora ya tienen dos de las cinco respuestas más populares, por lo tanto tienen el derecho de sacar el segundo sobre que dirá qué deben de hacer. Por favor, manden a un integrante. Rodolfo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Okay. Escoge un sobrecito. Veamos, yo soy de color café, así que saco el sobre café. Ok, veamos qué les va a deparar la siguiente prueba a ambos equipos y es...
comparar sus vidas, Rodolfo, el reno junto al burro y el regalo junto al rey mago. Así que empecemos con Rodolfo el reno y el burro, por favor, pasen al frente. Un fuerte aplauso, por favor. Ok, Rodolfo. Ok. Rodolfo, bienvenidos. Burro, bienvenido. Dime, ¿cómo es tu vida? Cuéntamela, platícanosla a todo el público para que te conozcan mejor. ¿Mi vida? Pues mi vida es muy, muy tranquila. Todo el año me la paso en mi suite privado que me regaló Papá Noel. Y preparándome un duro para la cena navideña, porque es muy, muy dura. Oh, ok. Llevas una vida muy, muy fácil, muy easy. Ah, ok. Burro, vamos a ver, cuéntanos, ¿cómo es tu vida? Bueno, yo vivo en mi establo con los demás animales y me alimento de pasto y de agua. Y yo la cara de los viejis de María y José. Sí, eso. Wow, son muy diferentes sus vidas por lo que hemos estado viendo. Ok. Por un lado, tienes una vida muy envidiable, pero por el otro, el burro es un burrito muy... un burrito muy trabajador. Qué bueno, me da mucho gusto. Y muy humilde. Pero así son las cosas de la vida. Por favor, vamos a hacer con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué piensas cuando llega la Navidad? Burro, danos tu respuesta. Yo creo que es en el viaje que realizamos de Nazaret a Belén. Sí. ¿Será viaje? Oh, lo sentimos. Ok, Rodolfo, ¿tú tienes derecho de contestar la pregunta? Yo pienso que es un trineo con 8 pequeños renos. Ok, ¿sí está el trineo en el tablero? ¡Felicidades! Ahora sigamos con los otros dos concursantes, por favor. Que pase el señor Rey Mago y el regalo, por favor. Aquí al frente. Regalo. Bienvenidos ambos concursantes. Muy bien. Cuéntanos, ¿cómo llegaste acá, Rey Mago? Pues, a mí me guían las estrellas. He visto las estrellas de Belén junto con otros compañeros más. Y decidimos seguirlas porque un rey ha nacido. Curiosa forma de llegada. ¿Y tú, regalo, cómo llegaste hasta acá? Pues yo vine a escondidas. Ellos no me querían traer porque dice que soy una vergüenza. El año pasado no me regalaron porque el niño que me tocó se portó mal y no le regalaron nada. Entonces a mí me tiraron en la bodega junto a los juguetes defectuosos. Y tuve que venir a escondidas en el saco de Papá Noel. Muy penosa tu historia, regalo, pero cálmate, ya, vamos a regresar al juego mejor. Ok, por favor, manos atrás, no hagan trampa. ¿Qué les parece? A continuación les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿En qué piensan cuando llega la Navidad? Ok, Rey Mago, danos tu respuesta. Piensen en que un rey ha nacido, porque eso dicen las estrellas. Ok, veamos, será... sentimos mucho. Regalo, danos tu respuesta. Pues deben empezar en mí, en los regalos. Ok, ¿será regalos en el tablero? ¡Felicidades! Ahora debes de sacar uno de los sobres para ver qué prueba deben de hacer ustedes. Ok, pues algo que vayan con mis envolturas, aunque no tengan nada. Mejor esta rosita, que es su color favorito. Ok, vamos a ver, es el color favorito, rosita de regalo. Vamos a ver qué prueba les va a tocar hacer. Y la siguiente prueba es... un integrante de cada equipo deberá contar un chiste. Así que, por favor, prepárense y corre tiempo. ¿Están listos? ¿Sí están listos? Ok. ¿Equipo bíblico? Ok. Empecemos. Por favor, que venga al frente
la pastorcita y la duendecita. Ok, y empecemos por la duendecita. A ver, cuéntanos tu chiste, por favor. Chiste. Hay dos locos preparando el árbol de Navidad y el otro le dice, avísame si se encienden las luces, y el otro le contesta, ¿sí? No. ¿Sí? Muy bueno tu chiste, qué bueno. Gracias, gracias. Ok, ahora vamos con el de la pastorcita. Bueno, ¿cuál es el animal más antiguo de la selva? La vaca. Porque es blanco y negro. Wow, wow, qué buenos chistes, ¿eh? Muy bien, mejor veamos los puntajes. Los personajes ficticios, gracias a la duendecita, han ganado 50 puntos. Y los personajes reales, gracias al pastor, solo 10 puntos. Oh. Ahora veamos, por favor no se vayan, necesito hacerle la pregunta. Ok, regresen, gracias, gracias. Por favor, manos atrás y veamos la siguiente pregunta. ¿En qué piensas cuando llega la Navidad? Ok, okay, danos su respuesta. Pues pienso en la fábrica de juguetes. A ver, ¿será fábrica de juguetes? ¡Wow! Se equivocaron por primera vez. Ustedes tienen el derecho a contestar una pregunta. Por favor, piensen bien porque pueden ganar este juego. Tiene que ser Jesús. Sí, tiene que ser Mesías. Sí, tiene que ser la profecía. No, yo creo que es Dios hecho hombre. Sí, debe decir eso porque en Navidad, todo es sobre Cristo. Sí, sí, de María. ¿Todos hicimos sí, Cristo? Sí, sí. ¿Están listos? Sí. Ok. ¿Quién va a decir la respuesta? La pastorcita, ok. A ver, pastorcita, danos tu respuesta. Todos decimos que es Cristo. Ok, ¿será Cristo en el tablero? Sí. ¡Oh, lo sentimos! Respuesta equivocada. Regresemos con el equipo ficticio, por favor. Escojan una respuesta. Papá Noel, ¿están listos tu equipo? Sí. Ok, danos tu respuesta. Dijimos que es compras. Será, si compras aparece en el tablero, este juego se va a terminar y van a ganar ustedes, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿será compras en el tablero? ¡Felicidades! ¡Ustedes han ganado! ¡Ay, Jesús ya van a ser! ¡Wow! Ok, un fuerte aplauso a ambos concursantes. Los personajes ficticios ganan. Eso es todo por esta noche. Nuestro juego ha terminado. Nuestro juego especial de la Navidad. Así que les dejo con esta pregunta. ¿En qué piensan ustedes cuando llega la Navidad?